Egun guztioi, ez dakit presa gauden, presa bali magaude, asingo gera. Bueno, eskarrik asko, gaurkora etorreza detelako. Aintzan, Oiarbi eta bio gaur arkaztoko asmoa genukan atzekaldean ikuste duzuen hori, Irungo sarrera berria. Proiektu hori, azken bolaroanetan definitzen joan gera, zehazten joan gera, eta gaurkoan ja ekartzen dizugu fruitua eta ja konpromisota datu zehatzak. Informazioaren muina da, foru aldundionek ja eman diola agindua bidegiri, burutu dezala Irunerako A8-tik, AP8 autopistatik sarrera irteara berri bat. Eta sarrera irteara hori lotune erdi izango da, alegia ez da osoa izango, hain zuzen ere, izango dalako, nik ulertzu den donar, zaintzaneko betu azalduko du, baino, Donostiatik zatozela irtera bat, eta Donostira irtetzeko, Donostia bidean irtetzeko beste irtera bat. Beraz, lotune erdia izango da, ez du elizatak izango, ez beste aldetik ez, irundi, iparaldetik zatozela irtera, eta iparaldera irtetzeko ere irtera bat. Lotune erdia izango da horregatik, eta referentzi nagusia izango da Donostiako norabide hori. Guk uste dugu lotune erdi hori izango dela irundarrentzako, irungo hiriarentzako aldaketa izugarria bere konexioan, bere mobilidadean. Mobilidade horrek dakizuen bezala zenbait momentuetan, nik esango nuke ia egunero eta zenbait hilabetetan gehiago oraindik zaintasun handia dauzka, autopilak eta handia sortzen dira. Eta horregatik uste genuen ezinbestekoa zala lotune erdi hau, sarrera irtera hau berri hau martxan jartzea. Guk horrekin konpromiso bat betetzen dugu. Konpromiso hori definitu zen alde batetik koalizio gobernuaren redakzioan bertan, eta gero baita ere plan estrategikoan. Guk kudeak eta plan estrategiko horretan zehazten genuen lotune erdi hori egin gaiteko asmoa, eta horregatik burutzen dugu, eta nik uste du gainera ikusi digaina noiz hasiko dan obra, praktikamente hitzetziz betetzen dugula hartu bako konpromisoa. Baina konpromiso hori betetzen dugu neurri handi batean bidegi daukan solbentzia ekonomikoaren gatik. Lehen esaten nuen, foru aldundiak burutuko du hori, baina tresna izango da bidegi, bidegiri emango da agindua hori egiteko. Eta hori ezinbesteko da, eta ezin litzateke posibila izango hori aurrera ateratzea bidegiren solbentzia ekonomikorik gabe. Bidegi ekonomikoki oso solbentea da, eta gainera berrikuntza bat egin genuen bankuekin, novazio bat egin genuen jundan uztailean, 2017ko uztailean, eta horrek ematen dio indarra eta sendotasuna bidegiri obra hau aurrera ateratzeko. Zenbait inbertsio egiteko almena edukiko duelako bidegik, hau izango da bat, Irungo lotura hau bat, baina beste guretzako bentsat oso azpiegitura importantea izango litzateke garraio zertu integral berri bat egitea A8an Astigarraga parean. Dakizuen bezala aspalditik kamioilariek erreibindikatzen zuten azpiegitura bazan, eta hori ere urrengo hilabetetan definitzen joango gara, baina hori ere bidegiren muskulo horrekin, almen horrekin aurrera ateratzeko almena edukiko dugu. Une honetan, lotura hori, Iruneko sarrera hori proiektu bezala martxan dago, eta aurreko ikusten dugu proiektu horren amaiera maiatzaren bueltan edukiko dugula, eta obra, bera, aurreko ikusten dugu 2018an bera bertan hastea. Beraz, obra hasiko litzateke 2018an aurten bertan. Bere aurrekontua gutxo gara bera, 6 milioi erdikoa izango da, eta ejekuzioa 15 hilabetean burutzeko aukera edo asmoa daukagu. Hoi egizango lerateke, datu zehatzak, ikuspegi orokorreti bintza datu zehatzak, eta gero ja proiektuaren berri entzanek berak emango dizue. Ea modo de resumen, a mi si me gustaría subrayar el hecho de que hoy la ciudadanía de Irún va a contar con un proyecto que en alguna medida va a solventar uno de sus principales problemas y dificultades, y es el hecho de que en este momento los accesos a la ciudad de Irún tienen una dificultad muy importante, se están produciendo atascos de un modo muy recurrente,
y la construcción de este semienlace que conectará a Irún con la autopista y por lo tanto tendrá una nueva entrada y salida la ciudad con la autopista, pues en la gran medida va a solventar un problema muy importante, como decía, de la ciudadanía de Irún. Y hoy hemos cumplido un compromiso que asumimos ante la ciudadanía de esa ciudad, de ese municipio, y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo precisamente por la solvencia que tiene Bidegi. Esto va a ser una encomienda de la Diputación a Bidegi. Bidegi ya concertó una novación de su financiación con las entidades financieras el pasado año, aproximadamente al mes de julio, y eso va a posibilitar que Bidegi realice una serie de inversiones. Una de ellas, una de las más importantes, va a ser este nuevo semienlace de Irún, pero también quisiera citar el hecho de que se va a poner en marcha el Centro Integral de Transporte en Astigarraga, en la 8, una infraestructura muy demandada por el sector del transporte en el territorio de Gipuzkoa. La redacción del proyecto del semienlace se finalizará más o menos el mes de mayo y prevemos que la construcción de la infraestructura comenzará a finales de este mismo año, que contará con una inversión de 6,5 millones de euros y el plazo de ejecución va a ser de 15 meses. Y simplemente decir que esta infraestructura va a incidir, como decía, en la calidad de vida, en la mejora de las conexiones de la ciudadanía de Irún. Me parece que es un dato muy importante en la medida en que, desde el punto de vista de la Diputación y de Bidegi, sí estamos percibiendo esa realidad y también esa sensibilidad ciudadana como consecuencia de los retrasos, de los atascos permanentes que se están produciendo en la ciudad. Y hoy estamos dando un paso muy importante. El día de hoy es un hito importante para ir solventando esos problemas de movilidad en la ciudad de Irún. Hortik aurrera, ba, entzanek aipatuko ditu xehetasunak. Bai, egunon guztioi, ongi etorri. Bueno, diputatu nagusiak esan duen bezala, bai, Irunerako sarbide berri honek garrantzia handia izango du. Izango da Irun erdigunerako sarrera. Eta bai esan beharra daukagu baita ere Irungo ronda sur edo hegoaldeko variante horren lehenengo fasearekin lotuko dala obra hau bukatzean, honekin emango diogu sarrera zuzena Irungo trafikoei. Bueno, como decía, va a ser una nueva entrada y salida con movimientos solamente hacia Donosti y desde Donosti, pero es una entrada importante porque es justo la entrada para el centro de Irún. Será la salida centro Irún. Los ramales de entrada y salida, bueno, aquí en la fotografía veis que es la situación actual. El enlace va a ser a la altura de, veis a mano izquierda, una zona industrial. Esa zona industrial es la de Arretxe Ugalde y, bueno, pues justo esta fotografía es situación actual. Y ahora veremos la situación cuando ya esté construido el nuevo ramal. Sería este. Veis cómo hacia la derecha sube la entrada hacia Irún, la salida hacia Irún, perdón, y cruza por un puente por encima de la autopista para entrar hacia Oñaurre. Bueno, esta es la nueva salida. Como veréis, el puente que cruza y enlazará con la rotonda. Esta es la empresa Alcar. Bueno, sí, esta es la zona industrial a la que hacíamos referencia y por aquí será la entrada hacia el centro de Irún. Entonces, el semienlace quiere decir que solamente hay movimientos en un sentido, es decir, desde Donosti y hacia Donosti. No va a haber una entrada hacia Behobia o desde Behobia. Este es el sentido de... El...
Bueno, para que veáis en el plano general, la situación es esta. Aquí es el pinchazo, el nuevo pinchazo. Y esta es la actuación. La actuación es la nueva salida. El puente que hemos visto ya llega a una rotonda que tiene tres brazos. Y esos tres brazos, uno va hacia la rotonda de Oñaurre, que hoy en día ya existe, está construida. El otro brazo es entrada y salida a la autopista. Y el tercero, el de la derecha, será el de conexión con la Ronda Sur. Entonces, bueno, los tráficos llegarían directamente al centro de Irún. Es una entrada directa al centro de Irún. Bueno, y sigo un poco con las características de lo que es la obra. Por ejemplo, el puente que vamos a hacer es un puente de una plataforma integral. Esto quiere decir que no va a tener ni juntas de dilatación ni nada. Esto se hace para preservar, para que no haya tanta contaminación acústica. Se va a hacer un puente de una sola pieza, donde se enganchará a ambos lados y no va a haber ninguna junta de dilatación para que, bueno, el ruido sea menor, la afección acústica sea menor. Luego cruza toda la calzada de la autopista, como habéis visto, y llega a la rotonda donde tiene tres brazos, que ya he explicado también cada brazo a dónde iría. Antes de empezar con esta obra, sí que tenemos unas afecciones y estos meses hemos estado trabajando en estas afecciones, que son torres de electricidad que están actualmente, por ejemplo, en el donde va la rotonda, donde veis ahí la rotonda nueva, justo hay una torre de electricidad que hay que cambiar de sitio. Luego hay otra serie de servicios de AENA, del ayuntamiento, y estamos gestionando todo eso. Y ya con eso ya estamos redactando el proyecto para que, como ha dicho el diputado general, empiece la ejecución de la obra a finales de este año. Esaten nuen bezala, hiru besotako biribilgune horretatik, bai Oñaurre zona guzti horretara eta hortik Hondarribialdeko trafikoak ere arinduko ditu, 636 errepidea ere arinduko du. Beste eskubitatik zuzenean Irungo erdigunera joango litzake, eta bestean noski AP8ra sarrera eta irteerak, ezta? Orain momentu hobetan, badaramatzagu hilabete batzuk honetan lanean, ez gara gaur hasi noski, proiektuaren redakzioan gaude, baina horretarako zerbitzu oztopo dauzkagunak hor, horiek kudeatzen aritu gara hilabete hauetan eta kudeatzen ari gara. Batzuk komplikatuak izaten dira, AENA-rekin egin beharreko gestioak eta bar, baina hori ja dana bukatu ondoren, esan bezala urtea bukatu baino lehenago ja martxan izango da. Decía también que de alguna manera también habrá una aligerará los tráficos que van hacia la G636, que es la antigua N1, la que va por Jaizubía, Urdanibia, hacia Hondarribia. Los tráficos que van hacia Mendelu, hacia Irún y también hacia los hospitales confluyen al final actualmente en la única entrada de Irún, y también aligerará todo ese tráfico. La previsión es que habrá este nuevo enlace soportará unos 2.500 vehículos al día. Egunean gutxi gora bera aurreikusten dugu irtera berri honek 2.500 bat ibilgailu izango dituela erabiltzaile bezala, behintzat hasiera batean. Eta, besterik gabe, aurrekontua, diputatu nagusiak esan du, 6.000.000 izango dela gutxi gora bera, bukatzen dugunean erabat proiektua jakingo dugu zehazki, baina gutxi gora berako zifra hori da, eta ejekuzio EPA, obra hori egiteko EPA, 15 hilabete, 2020 hasiera ingururako bukatuta egongo litzake. La obra estaría terminada, por lo tanto, 15 meses de ejecución hacia primeros de 2020.
Eta besterik gabe, ba, bueno, galderarik edo baldin badaukazute. Perdón por la ignorancia, pero no tiene nada que ver con el peaje porque se paga antes, ¿no? A la hora de salir, ahí no hay que poner ningún tipo de peaje ni nada, de pago de peaje. Este es una nueva salida de la autopista que tendrá su peaje, por supuesto. Es una nueva salida de la autopista. ¿Y entrada? Salida y entrada. O sea, se pagaría el tramo entre Oñaurre, entre centro y ventas. En cualquier caso. ¿Eh? Sí. Sí. A ver, aquí, bueno, cuando se plantea un nuevo enlace, bueno, hay que ver los tráficos que hay, la intensidad media de tráfico diaria, y los tráficos nos dicen que la necesidad es hacer un semienlace, no un enlace completo. Aquí casi todos los tráficos que vienen del lado de Francés son tráficos de paso y no está justificado hacer un enlace completo. Tienen entrada tanto por Veovia como por Ventas, esos tráficos. Los tráficos que necesitan de este enlace son de, bueno, pues los tráficos que se mueven a diario, básicamente a diario, entre, bueno, dirección Donosti y dirección Bilbao hacia Irún, ¿no? De Donosti y hacia Donosti. Entonces, bueno, se hacen estudios para ver la necesidad, el tipo de enlace, y en este caso los estudios y la intensidad media de tráfico nos dice que es suficiente con un semienlace. ¿Beste galderaik? Asondo. Da, beste dik ez dalen magoztu da. Eskerrik asko. Vale, va. Eskerrik asko.